Hola y bienvenidos. Una jornada más en el set instalado en el corazón del mercado municipal de Marbella, en pleno centro de la ciudad, a una nueva edición de A Media Mañana en Radio Televisión Marbella, 107.6 FM. Bueno, aquí estamos ya todos preparados, listos y dispuestos para llevarte durante 3 horas de radio en directo la visita de un montón de invitados, de amigos y amigas que van a ir pasando por aquí, por los micrófonos de la tele, de la radio, para contarnos cosas muy interesantes. Hoy es martes 16 de marzo y hoy vamos a tener un programa con un alto porcentaje deportivo, y les voy a adelantar enseguida, rápidamente, antes de comenzar, comentándoles y recordándoles que hace un día espléndido, meteorológicamente casi perfecto, y que dentro de unos segundos nos vamos a marchar a las cámaras del exterior que están instaladas en el puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella para saber de qué guisa y qué día tan soleado hace hoy en nuestro municipio. Pues como siempre, bajo la producción de Belén Gil, con los mandos técnicos, redes sociales, televisivos, radiofónicos de Juan José Fernández Madriles, y este quien les habla, encantado como siempre, Jesús Jaén. Ahora sí, vamos rápidamente a irnos hasta las cámaras de Skyline, que están instaladas en el puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella, para saber cómo se encuentra el tiempo meteorológico y el estado de la mar para hoy. Ya lo están viendo, son imágenes en directo, en cámara actual, en tiempo real, donde sopla viento. De hecho, se está notando en la bandera o, por ejemplo, en las copas de las palmeras, con algunas personas ya, transeúntes, que están paseando por algunos de los pantanales y de atraques del puerto deportivo. Hoy en Marbella tendremos cielos poco nubosos en la mañana y temperaturas de 13 y 19 grados. En el transcurso del mediodía, cielos despejados, ambiente soleado y temperatura de 17 a 19 grados. Bien, durante la tarde en Marbella, cielos poco nubosos con valores de 14 y 17 grados. Ya por la noche, cielos poco claros y temperaturas de 13 y 14 grados. Vientos moderados del este con velocidades de hasta 21 kilómetros por hora. Parece ser que en las próximas horas vamos a tener un cambio considerable en cuanto a la meteorología se refiere. Viene peor tiempo, parece que va a llover, va a visitarnos de nuevo la lluvia, y así lo esperemos, o así nos lo están confirmando en la meteorología. En cuanto al estado de la mar, pues soleado, a pesar de algunas nubes altas por la mañana. Soleado por la tarde. No habrá precipitaciones por la tarde y apertura de claros. No habrá precipitaciones. Viento de este, fuerza 3, pasando a fuerza 4 a mitad del día. Luego, noroeste, fuerza 3. Rachas que alcanzan los 22 nudos a mitad del día. Mar marejadilla a marejada, pasando a marejada a mitad del día. Oleaje bajo y corto de este, y tendremos una visibilidad excelente. Excelente son las imágenes que desde las cámaras Skyline, que están depositadas, están instaladas en el puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella, nos ofrecen esa perspectiva y ese fondo que tenemos en nuestras playas, en nuestro puerto, y sobre todo en la parte izquierda de la pantalla podemos ver a lo lejos, al fondo, en la emblemática Torre del Cable, en la Playa del Cable. Bueno, a medida que vayamos pasando el transcurso de este programa A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM, le iremos conectando con las cámaras de Skyline para saber cómo se encuentra el tiempo en el exterior. Intentaremos luego más tarde ofrecerles algunas imágenes y perspectivas desde el paseo marítimo con algunas de las personas que siguen paseando, que siguen practicando deporte. Pero eso sí, por favor, como siempre les decimos, con mascarillas puestas, guardando las distancias de seguridad, porque en los datos de coronavirus en el fin de semana la cosa no ha mejorado en cuanto a cifras de la pandemia en Marbella. La tasa de contagios ha vuelto a subir, lo ha hecho de manera ligera, pero confirma la idea de meseta de la que hablaba el presidente de la Junta. El problema es que esa tasa sigue muy cerca de riesgo considerado extremo y es inusualmente elevada en el municipio. Hoy se queda, por ayer, se queda en 231 puntos. La parte positiva es que no se han notificado fallecimientos en estas fechas, afortunadamente.
Ya saben que tienen diferentes medios audiovisuales para disfrutar de todas las entrevistas, de todos los invitados que van a ir pasando por el set del Mercado Municipal de Marbella. ¿De qué forma? Pues la tradicional, en Radio Televisión Marbella 107.6 FM, todos los días, de lunes a viernes, de 11 a 2, en directo. Luego, por la tarde, en la radio, también repetimos el programa a partir de las 7, para que no se pierdan ni un tipo de ápice de lo que aquí ocurre. También en esta nueva temporada de la programación de invierno de televisión nos hemos incluido en la programación de la tele, porque inmediatamente después del programa que ahora se está emitiendo, primera edición, a partir de la 1 de la tarde, entramos nosotros con las entrevistas más destacadas que han ido ocurriendo a lo largo de esta mañana. En la página web, por supuesto, www.rtvmarbella.tv. www.rtvmarbella.tv. También puede confeccionar la programación a la carta de sus espacios favoritos, y que pueden verlo cuando quieran y cuando lo deseen, a cualquier hora y en cualquier momento. Bien, y como no, en nuestra red social de Facebook. Facebook tenemos nuestra página, que es la Radio de Marbella 107.6. La Radio de Marbella 107.6. Ahí iremos colgando sucesivamente a lo largo de este tiempo de radio y televisión en directo las entrevistas que tengamos y mantengamos con la visita de nuestros invitados. Invitados a los que paso a recordarles y que son los siguientes. Hoy hemos dicho que vamos a tener un gran porcentaje de eventos deportivos aquí en el set. ¿Por qué? En primer lugar, nos va a visitar todo un campeón, un maestro de maestros y además un héroe para muchos niños, Javier Díaz Carretero. Javier Díaz Carretero sigue dando motivos de orgullo para San Pedro y para Marbella. El atleta local, con una larga trayectoria a nivel internacional, sigue acrecentando su leyenda, también en categoría de veteranos. Bueno, ha participado este fin de semana en el Campeonato de España Máster en Almodóvar del Río, en Córdoba, clasificándose en novena posición, casi nada. Campeonato de España de Máster este fin de semana pasado en Almodóvar del Río, en Córdoba, donde Javier Díaz Carretero ha quedado en novena posición. Bueno, hoy es martes y como tal tenemos nuestra sección de publicidad. ¿Quién nos visita? Kika Pérez Solero, toda una experta. Hoy verán, vamos a profundizar, a conocer un poco más sobre una de las figuras más importantes e interesantes, sobre todo, y fundamentales en una agencia de publicidad y sobre todo a la hora de confeccionar campañas publicitarias. Hoy conoceremos de la mano de Kika Pérez Solero cuál es el perfil del director creativo de una agencia de publicidad. Verán, la Cofradía de Pescadores de Marbella continúa su apuesta por la defensa de la sostenibilidad marina y desde el pasado 1 de marzo la totalidad de la flota pesquera de cerco se encuentra varada en el puerto pesquero, cumpliendo con la primera de las paradas biológicas fijadas para este año. Hablaremos de esa parada biológica, hablaremos de la situación en cuanto a cómo ha sido el balance en capturación, en cifras de pescas desde 2020. Hablaremos también, rápidamente, sobre cómo va el protocolo de firmas, de recogida de firmas sobre la coronación canónica de la patrona de Marbella, de la Virgen del Carmen, y sobre todo si van prosperando todas las obras de rehabilitación del puerto pesquero de la Bajadilla. Hoy nos visita el presidente de la Cofradía de Pescadores de Marbella, Manuel Aro. La semana pasada ya lo decíamos y lo adelantábamos. Hoy nuestra sección de abogada con Montserrat Pijuán. Montserrat no va a poder estar con nosotros porque se encuentra trabajando precisamente en los juzgados. Pero tenemos a otro letrado, tenemos a otro experto, tenemos al abogado Álvaro Díaz Ballesta. El motivo del por qué está aquí, porque va a explicarnos esa sentencia del Tribunal Supremo con fecha del 27 de enero de 2021 que establece que los gastos de tasación de un inmueble en un préstamo hipotecario de consumidores debe ser abonado por la entidad bancaria. Hoy el abogado Álvarez Díaz Ballesta estará aquí con nosotros en A Media Mañana, pero ahí no queda la cosa, ni mucho menos, verán. Ha habido cambios, reestructuraciones en la Junta de Gobierno de la Asociación Horizonte Proyecto Hombre. Hoy nos va a visitar el segundo vicepresidente de la asociación, Jaime Álvarez.
Vamos a hablar con él de varios asuntos, entre ellos cómo queda configurada la nueva junta directiva, cómo van los eventos, todo lo que actos que están realizando desde Horizonte Proyecto Hombre, ahora a estas alturas ya que se ha cumplido un año de pandemia y que la cosa está bastante complicada, ¿no? A la hora de realizar pues los talleres, concentraciones deportivas, etcétera, etcétera. Pero además, con Jaime Álvarez vamos a hablar de algo muy importante y muy interesante para los ambos sexos. Vamos a hablar también de los diferentes factores que tienen las adicciones en los hombres y las mujeres. En la recta final de nuestro espacio vamos de nuevo a adentrarnos en la nueva cantera de grandes campeones deportivos que tenemos en nuestro municipio. Algunos de ellos llevan ya mucho tiempo, a pesar de su corta edad, han logrado muchísimos triunfos y galardones en su carrera, que para algunos son bastante desconocidos en el sentido de decir cómo podemos encontrarnos a uno de los 5 mejores campeones del mundo de su modalidad aquí en San Pedro Alcántara. Pues así es. Verán, el automodelismo de radio control consiste en conducir un coche de escala muy inferior a la de un automóvil normal por un circuito mediante un sistema de radio control. Bueno, esta práctica competitiva considerada deporte, solo cuenta con unas 3.000 licencias en España que permiten participar en las carreras organizadas por la Asociación Española de Coches de Radio Control. Los vehículos de radio control son de dos tipos, los eléctricos y los de gasolina. ¿Le suena, verdad? Ahora con los híbridos de coches reales, son coches a escala. Pues nuestro municipio cuenta con el actual campeón de España de radiocontrol y es uno de los pilotos de radiocontrol 5º del mundo, uno de los 5 mejores del mundo. Hoy hablaremos con Juan Carlos Canas. Hoy es martes y como tal tenemos también nuestra apertura de sección del Momento Cadra. Vamos a seguir conociendo a algunos de los artistas en las diferentes disciplinas que conlleva el colectivo Cabra. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con un medalla de oro en las Bellas Artes del Foro Europa 2016. Artista plástico, interiorista, poeta, en definitiva, multidisciplinar, estará con nosotros Juan Carlos Clares Perales. Juan Carlos Clares Perales, que será prácticamente el que ponga el broche de oro a este espacio de 3 horas aquí en el set del Mercado Municipal de Marbella en este martes 16 de marzo, en el que damos comienzo prácticamente ya. Todo sazonado, como siempre, con una banda sonora exquisita, no es por nada, sino porque la elegimos con muchísimo mimo, muchísimo cariño, para que le sirva como banda sonora a los quehaceres de su diario, su cotidianeidad. Si tiene que estar ahora mismo haciendo la casa, ir a comprar al mercado, ponerse los auriculares y escuchar la radio y escuchar temas como los que hoy hemos elegido para darles los buenos días. Temas como este, aquí en A Media Mañana. Bienvenido. Bien, vamos a entrar en materia, ya creo que ya es hora para empezar a recibir al primer invitado que tenemos hoy para ustedes y además que nos vamos a hablar durante unos minutos de deporte de élite, porque verán, el auge de la práctica deportiva de mayores de 40 años, pues es una auténtica realidad en la sociedad actual. Y aunque el principal factor para ello es la concienciación del cuidado y mejora de la salud y la calidad de vida, obviamente, las competiciones de categorías máster y el deseo de alcanzar retos deportivos hace que nos encontremos con fantásticos y sorprendentes deportistas de cada vez más edad. No de mayores, sino más edad. Y yo creo que tenemos a uno de ellos enfrente de nosotros para hablar durante unos minutos sobre esto, sobre su categoría, sobre sus nuevos proyectos, sobre cómo sigue después de la salida de una lesión, sobre el Campeonato de España celebrado el pasado fin de semana. No creo que hace falta ni presentarle. Javier Díaz Carretero, bienvenido. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, enhorabuena, campeón. Muchas gracias. El fin de semana pasado, ahora nos vas a hacer una crónica sobre el Campeonato de España celebrado en Almodóvar del Río. Quedas noveno. Sí. Tú me decías antes fuera de micrófono, decías, es que Jesús, no sé, yo me esperaba más. Pero es que después de salir de una lesión
meterte en el campeonato de España y quedar noveno, no está nada mal las cifras, ¿no? Sí, la verdad es que hay que estar contento. El servicio de fisioterapeuta de Hospital Quirón, que hace un gran ayuda todo el año, están ahí al pie del cañón conmigo. En ese aspecto, pues hicieron que hasta última hora estaba en duda si podía asistir, porque en los entrenamientos me estaba molestando mucho lo que es los aductores, que tenía una pequeña lesión desde después del Campeonato de Andalucía de campo a través, que lo pude ganar en Mijas, que fue el mes de febrero. Pues la siguiente cita era esta, y la verdad es que tenía muchos problemas con esa pierna izquierda, y en este aspecto, pues bueno, contento porque volvemos a correr, he estado competitivo, y sí es verdad que esperaba un poquito a priori antes de correr un poquito más adelante, pero la realidad es que la gente entrena muy bien y llegó mejor que yo en ese momento y ya está. Bueno, precisamente vamos a hablar, antes lo decía, ¿no?, en la introducción con tu entrevista, ¿no?, vamos a hablar un poco sobre el tema de la calidad y el entrenamiento de los máster, ¿no?, de las, a partir de una cierta edad, a partir de 40 años, por ejemplo, donde cada vez nos encontramos una competitividad, porque la edad no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio ni a la hora de entrenar y demás. Y ahora hablaremos de ello, ¿no?, precisamente. Y tú ya estás muy integrado en el tema del sistema de entrenamiento para los máster, ¿no?, más de 40. Oye, Javier, ¿tú en qué pista te sientes más cómodo? Bueno, en este caso el inicio de temporada siempre es campo a través, por el campo, en circuitos de 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, con muchos giros, el terreno un poco inestable, entonces en ese aspecto hay que trabajar otro tipo de trabajo, también el tipo de fuerza y también de cambio de ritmo y en series para trabajar ritmo en competición. Pero bueno, siempre me ha gustado tanto el campo a través como la ruta. La pista también la hago, pero se puede decir que me gusta un poquito menos, que siempre me he decantado por ruta y campo a través. Y en este caso, pues nada, empezamos la temporada con campo a través y ahora en una semanita nos metemos ya de lleno en pista. En pista, perfecto, ahora hablaremos de ello también. Haznos una pequeña crónica de cómo fue el Campeonato de España en Almodóvar del Río. Bueno, como dices, cada vez hay más gente que compite campeonatos de este tipo en categoría máster, que empieza a partir de 35, un grupo de edad cada 5 años, y habíamos unos 120, 130 corredores en cada categoría, de 35, 40, 45, hasta más edad. Y nada, yo sabía que había un gran nivel en cada categoría y en este aspecto pues había que estar al 100% y hice lo que pude, salí en un segundo grupo, quise estar cerca de la cabeza, pero desde el inicio ya se me fueron el grupo de cabeceros de entre 5 o 6 corredores y me quedé en un segundo grupo que al final pude entrar entre los 10 primeros. Desde luego. Oye, ¿cómo es el inicio el reinicio de las carreras en pandemia? Pues en este caso mucho control, el tema de mascarilla, en el caso de el control de temperatura, los servicios, pues ya servicios también muy controlados, la distancia lo mejor posible. El tema de la carrera, pues íbamos por calle, salíamos con mascarilla en los primeros 200 metros y a partir de ahí nos la quitábamos y al llegar a la meta, pues otra vez a ponernos a las. Y el tema, pues poquito a poco se están haciendo cosas al aire libre, con mucho control. Y a ver si poco a poco pues, volvemos a la normalidad, ¿no?, entre comillas, ¿no? Sí. Oye, en los últimos años se está viendo, como decíamos, un incremento muy importante de participantes en las competiciones de categorías máster, de veteranos, ¿no? El máster se llama veteranos más o menos, ¿no? ¿Qué piensas? ¿A qué debido? ¿Por qué crees que hay más afición a meterse ya en categorías máster y sobre todo al entrenamiento de personas ya con una cierta edad? Bueno, yo creo que el deporte, pues sabes que es salud, que se hace con cierto, siempre recomiendo que con gente especializada, entrenadores o monitores que cualificados, y poco a poco pues cada uno se pone su propio reto ya a nivel de participación o a nivel de federados, como en este caso, ¿no? Entonces cada uno se pone un reto a hacer deporte y con amigos, con compañeros o ya más a nivel de club, y se hace una buena piña y es sano. Es una cosa que
que conoces a mucha gente, que te convives con mucha gente y estás hablando de deporte. Entonces, en ese aspecto, pues, creo que puede ir por ahí también el tema de que el tema del trabajo, que a lo mejor está un poquito, tenemos un poquito más problemas con el tema de la pandemia y eso, pues a lo mejor tenemos un poquito más de tiempo libre y el factor ese ha podido subir un poquito en eso. Oye, ¿cuál crees que son las motivaciones de los máster? ¿Cómo se motivan? Bueno, pues lo que te he dicho, se fijan del compañero, a ver si puedo llegar a ganarle a mi compañero o al del otro club, y poquito a poco esa competitividad sana, pues es lo que hace que uno se crezca, ¿no? En este caso, yo he quedado noveno, pues ahora a seguir entrenando, a llegar al estado 100%, a ver si puedo estar ahí en el próximo campeonato en puestos mejores, ¿no? Cada uno se pone su propio listón, ¿no? Ahí está. O su propia meta, ¿no? Oye, fisiológicamente y en el ámbito de la competición, ¿desde qué edad podemos considerar a un deportista de resistencia como máster? Te hablo de resistencia, no de velocidad. Sí, bueno, resistencia en la categoría absoluta, que son a partir de los 22, 23 años, pues te das cuenta, yo siempre recomiendo que empiecen con distancias muy cortas, muy cortas. A lo mejor es pista 800, 1500... e intentar apurar al máximo esa distancia para pasar a la siguiente, en caso de que ese corredor se vea más de fondo que de medio fondo. Entonces a mí me pasó eso, que con 15, 16 años empecé con pruebas de medio fondo, 800, 1500, y a partir de 17, 18 ya pasé al 5000, y del 5000 al 10000, y ahí sucesivamente hasta que me di cuenta que lo mío era realmente el fondo, con la media maratón y maratón, que son la distancia donde he logrado a nivel nacional e internacional más éxitos, ¿no? Entonces cada uno y su entrenador se va evaluando si ese corredor le es interesante cambiar de distancia o no, y cada uno se da cuenta cuál es la que le va mejor, ¿no? Oye, ¿y un atleta de velocidad o de fuerza? Igual, pues sí, ¿no? ¿Varía algo? Sí, ¿tiene diferencia? La diferencia es que se da cuenta pronto que a lo mejor hace 20 minutos le cuesta mucho y se nota después muy, muy rápido en cambios o en distancia o en serie, y se da cuenta que ya un 400 a lo mejor es muy rápido, muy, muy, muy mucha distancia para él, ¿no? Que a lo mejor no hace esas marcas de... Entonces se da cuenta pronto, pues, quizás un poquito pronto se da cuenta antes de el velocista que el fondista, ¿no? Oye, precisamente a partir de los 40, si comparamos una persona que lleve una vida normal con una persona que siga entrenando con regularidad y compitiendo, ¿qué diferencias se pueden encontrar en la pérdida de capacidades entre uno y otro? Bueno, es difícil, porque también tienes que ver que es comparar de una disciplina a otra, pero que el tema de darse cuenta ahí es un poco relativo en ese aspecto. ¿Y de qué manera influye el rendimiento? Es que también estamos hablando ya de entrar en detalle de alimentación, de descanso, de meter las cargas, porque estamos hablando ya de a lo mejor, yo me centro a lo mejor en 5 o 3 campeonatos importantes al año, entonces tan importantes los ciclos de carga como descarga, para llegar a la, como se dice, el día clave, a la hora clave, para llegar al 100% a ese campeonato. A lo mejor yo ahora mismo estoy a un 60-70%, y mi objetivo, por lo mejor, es un campeonato de Europa que tengo en verano. Pues entonces, entre tu entrenador y tú, tienes que meter las cargas idóneas para llegar poco a poco al 100% a ese campeonato. El tema de alimentación, entrenamiento, horas de sueño y demás varía muchísimo, ¿no? Sí. En categoría máster, ¿no? Sí, sobre todo porque estamos hablando de que no somos profesionales, tenemos que compaginar el trabajo con la familia y los entrenamientos. Entonces, en ese aspecto, pues, influyen mucho esas cosas, un tipo de trabajo, otro tipo de trabajo y ese descanso. Yo siempre recomiendo que a lo mejor es mejor entrenar 4 días a la semana bien que 5 o 6, pues ahí casi sin tiempo y haciéndolo más, ¿no? Porque no estás súper descansado para ese entrenamiento y no te va a rendir al máximo. Oye, Javier, ¿cómo es tu día a día ahora?
Bueno, yo sigo trabajando en el polideportivo, los polideportivos de San Pedro, y yo mi horario de trabajo es de 7 horas. Y el día que trabajo, pues entreno una sesión por la tarde o al contrario, o por la mañana. Y el día que no trabajo, pues hago solo una sesión. Intento siempre entrenar por la mañana para por la tarde estar con la familia. Desde luego que sí. ¿Cuál es tu distancia favorita? ¿Y cuál es en la que mejor te encuentras? Bueno, como dije antes, poco a poco... Pues has hecho de todo, ¿no? Sí, me di cuenta que la media maratón y maratón son las pruebas que he dominado más, aunque el campo a través siempre me ha gustado mucho, pero me quedo con la ruta, con lo que es la distancia de 21 y 42 kilómetros. ¿Cuáles son tus objetivos ahora? Bueno, vamos a hablar ahora también de la próxima competición, si te vas a encontrar ya con más porcentaje, y porque vas a cambiar de pista, te vas directamente de campo a través, te marchas directamente a pista, ¿no? Sí, el tema de la pista, pues como dije también antes, quizá es la distancia que, entre comillas, me gusta menos, porque son muchos giros, la misma... Son vueltas de 400 metros, me agobia un poco el tema de tantas vueltas, y también es una distancia que son disciplinas que son muy rápidas, me veo un corredor un poquito más de fuerza, y en este caso pues... Pero bueno, hay que adaptarse a... El tema de hacer pista también te va a ayudar para después de ruta correr más, ¿no? Son distancias más rápidas. ¿Echas de menos las competiciones que realizamos aquí en nuestro municipio? Sí, sobre todo la ruta que es la distancia que me gusta más, pues no se está haciendo prácticamente nada, porque son carreras que conlleva mucha gente y es muy difícil de controlar. Ahora mismo la ruta está muy parada y prácticamente no hay calendario hasta después de verano. ¿Tú qué le dirías a las personas? Porque hemos hablado antes sobre el auge que está tomando todo lo que es el tema de atletas de una cierta edad. ¿Tú qué le dirías a las personas que comienzan ahora mismo a adentrarse en el mundo de fondo, en el mundo de esfuerzo, de velocidad, a la hora de correr? Sí, sobre todo que tengan mucho cuidado, que no tengan prisa en intentar conseguir marcas o objetivos a corto plazo, que esto es una disciplina de fondo también, ¿no? Del tema de poco a poco. Entonces, lo primero, pues un entrenador o un monitor que le guíe cómo hacer los entrenamientos para no hacerlo por su cuenta, y después un control médico, como yo suelo hacer, de unos 3 meses, cada 3 meses una prueba de analítica y test de esfuerzo para ver que todo va bien y poco a poco pues seguir con la práctica deportiva y disfrutar de ello, ¿no? Te sigue quedando kilómetros en las piernas todavía, ¿eh? Sí, a ver, es una... desde chiquitito pues... Me gustó, probé con el atletismo y me ha ido muy bien y me disfruto, ¿no? Y cuando uno se encuentra bien y tiene salud y compite y está rodeado de buen ambiente, pues es una cosa que el corredor lo comprende. El que corre comprende esa satisfacción de cuando va diariamente a hacer ejercicio y encima... pues algunas veces hasta se consigue el campeonato, ¿no? Desde luego que sí. Y lo vas a conseguir ahora en la próxima competición que tengas, y además con cambio de pista, de campo a través a pista, ¿no? Que es importante. Maestro de maestros, Javier Díaz Carretero, es un placer tenerte aquí con nosotros en la media mañana, en el que sigas cosechando éxitos, triunfos, éxitos y éxitos, que aunque muchas veces tú lo digas un poquito cabizbajo, lo del noveno puesto del Campeonato de España de... Almodóvar del Río en Córdoba, pero que desde luego para las personas profanas del mundo del atletismo como nosotros, o como yo, como un servidor, para mí ya es un campeón del mundo, ya sí, para, sí. Con esa competitividad y sobre todo con esos grandes compañeros y atletas con un nivel impresionante, que se consiga un noveno puesto ya es un logro, ¿eh? Sí, muchas gracias, nada, un placer siempre contar mis campeonatos es buena señal y eso anima a todo el mundo que haga deporte y que ojalá que poco a poco volvamos a normalidad, esa media maratón de Marbella y pruebas a nivel regional pues vuelvan a celebrarse. Ojalá, y además lo celebremos todos y disfrutemos todo del buen deporte, porque hay una grandísima cantera aquí en nuestro municipio y una grandísima afición.
a los fondos, medios fondos, y maratones y medias maratones. Javier, gracias, un abrazo. Muy bien, un abrazo. Enhorabuena, gracias. Nosotros continuamos, esto es A Media Mañana, Radio Televisión Marbella, 107.6 FM, con más invitados que todavía nos tienen que contar cosas muy interesantes en esta edición del martes. Sí, señor, pues la cosa se está animando en el mercado municipal de abastos de Marbella, llegando a esta hora prácticamente. Hoy es martes y son cada vez más las personas que empiezan a visitarnos, a dar una vueltecita por los diferentes puestos, tanto de frutas, de verduras, de pescadería, de carnicería, de especias, de frutos secos, también ya los establecimientos como cafeterías, bares para el tentempié del mediodía empiezan a abrir sus puertas para el recibimiento de los vecinos y de las vecinas para disfrutar de un día radiante como el de hoy. El martes 16 de marzo, esto es A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM, y esta es la sección dedicada a la publicidad con toda una experta. Como siempre, cada martes la visita de Kika Pérez Solero. Bienvenida. Qué recibimiento, Jesús. ¿Cómo estás? Buenos días. Porque fíjate, en estos días tan fantásticos, tan bonitos, tan radiantes, ahora en unos segundos vamos a marcharnos otra vez con las cámaras Skyline, que están colocadas allí en el puerto deportivo, para ver esa perspectiva que tenemos, que es una auténtica maravilla. Un lujo, un lujo. Estos días con este sol, estos ventanales que tenemos aquí en la cúpula. Totalmente. Es que te sube una inyección de adrenalina y de optimismo. Es increíble. Yo espero que no se nos estropee el tiempo, pero vamos, lo que hace esta mañana y lo que hizo ayer fue una delicia, la verdad. Sí, sí, absolutamente, aunque parece ser que mirando y ojeando de reojo. Por eso es mejor no ojear, Mejor no ojeemos. Vivamos el día. Quedémonos con lo que tenemos ahora mismo, que es un día radiante. Exacto. Kika, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Pues bien, la verdad es que ha ido bastante bien, con mis cosas, mis clases, mis historias de coaching, mis historias de mindfulness. Qué bien. Con varias, he ido a Madrid una vez para un tema de trabajo. Bien. Bien, todo bien. Y bueno, hoy ya hemos dicho que vamos a adelantar un poco lo que es el perfil creativo de agencia, hasta llegar a ser lo que es un director creativo general o ejecutivo de una agencia. Eso es un perfil muy interesante y además quizás es la base principal de todo, ¿no? Tanto de la agencia de publicidad como la hora de confeccionar y tomar la última decisión sobre el tema de campañas publicitarias. Totalmente. Y luego además voy a adelantar una cosa, que es que ahora mismo, dado como está cambiando tantísimo el mercado, absolutamente de todo, se está requiriendo esa innovación en todos los sectores, te quiero decir. Estamos hablando de creativos desde el mundo de la programación hasta el mundo más arquitectónico, hasta el mundo del interiorismo, hasta el mundo del merchandising, de las tiendas, te quiero decir. Es que ahora tú tienes que ser creativo para todo, porque si yo ahora estoy viendo aquí un poco lo que son los escaparates, ¿no?, de las especias, por ejemplo, y oye, hay que saber ponerlo, hay que saber mezclar los colores, hay que saber atraer a la gente para que se acerque. Luego, yo creo que ahora mismo la creatividad es algo que se valora mucho en una persona, en un perfil profesional. Sin duda, bueno, yo creo que incluso las campañas publicitarias no solo tienen que servirse y estar compuestas, por ejemplo, de eslóganes famosos, de palabrería, de verbo. Totalmente. Sino es más jugando con la imagen, con la visualización. Es una mejor campaña que otra, ¿no? Está clarísimo. Es que, bueno, vamos a empezar. Si tú tienes, por ejemplo, 18 años, vamos a empezar que eres un joven, ¿no? Un joven inquieto, que le gusta el mundo de la comunicación, del audiovisual, o le gusta el mundo de la publicidad, que normalmente no saben bien todavía dónde decantarse y para dónde ir, ¿no? Yo creo que ellos pueden, ahora tienen una vía más amplia, porque pueden acceder a muchas áreas de trabajo dentro del mundo de la comunicación en general. Si tú quieres ser creativo, porque ya conoces lo que es un creativo, una agencia, los chicos jóvenes tienen que empezar por decantarse un poco y decir, quiero ser un redactor de texto, porque se me da mejor escribir, porque soy una persona más de concepto, o soy más una persona diseñadora. Cada persona tiene sabes cuáles son sus posibilidades y sus cualidades. Tiene que conocer sus fortalezas para empezar a enfocarse ya en el mundo laboral. Claro. Entonces, si realmente tú quieres ser un diseñador, que vas a acompañar a ese redactor, se va a trabajar en equipo siempre. Siempre cuando entras a una agencia, trabajas en equipo. Los chicos jóvenes trabajan en equipo, en duplas, y
van complementándose lo que es el diseñador con lo que es el que hace el concepto y da el concepto de la campaña. Mm. Estos chicos jóvenes que luego poco a poco van entrando, que ganan muy poco o casi nada cuando entran en una agencia, porque sí, lo están aprendiendo, aunque yo nunca he estado muy de acuerdo en que yo creo que tienen que entrar siempre con algo de salario base mínimo. Sí, un incentivo. Un incentivo, porque claro, a lo mejor los cogen, no los cogen toda la jornada, los cogen media jornada. Y luego tienen que saber venderse ahora mucho más, porque ahora está el tema online, donde hay un montón de redes sociales, de headhunters, de compañías de selección online, donde tú, para ser creativo, primero tienes que empezar por un currículum, pero el currículum tiene que ser creativo también. Tú no puedes decir que eres un creativo, y a mí me pasaba alguna vez, y de repente te llegaba un currículum a secas, sin nada de creatividad. Tienes que ser creativo en todo, en todo. Ahora los creativos hacen unos currículum que son bárbaros y donde denotan creatividad. Segundo, se hacen sus books particulares, como los modelos, donde se cogen marcas del mercado y ellos hacen sus propias campañas para intentar presentarle online ya, porque antes iban con unos carpetones enormes, ahora ya se hace todo online, y se entra para enseñarle al director creativo o al redactor que te va a entrevistar de qué es lo que podrías hacer con una marca. Discúlpame una cosa, Kika, te voy a poner un ejemplo. Dime. Que a mí me encantó, te estoy oyendo, y me ha venido a la mente, sí, una noticia que vi hace muy poquito tiempo sobre el tema de la captación del Departamento de Recursos Humanos, sí, de una agencia de publicidad, sí, precisamente, británica. Habían varios candidatos, sí, habían varios candidatos, y obviamente decían, bueno, pues por favor, traigan los currículums, etcétera, etcétera. Y una de las candidatas, una chica, se presentó con un flyer a tamaño real, claro, un flyer a tamaño, fíjate, real tú, de su cuerpo, sentada, sentada en la que posiblemente podría ser su mesa de despacho en la publicidad. En la agencia. Y dirán, bueno, y usted se la colocó allí con toda su santa fe y tranquilidad y paciencia, se colocó su flyer y dijo, estos son mis credenciales. Automáticamente dijeron, paren todo lo que es la captación de búsqueda de candidato. La tenemos. Empieza usted mañana. Está clarísimo. Hay que ahora es mucho más difícil, porque ahora hay mucha más gente y segundo, el mercado tiene menos puestos. Claro. Antes en una agencia de publicidad el número de un departamento creativo era mucho mayor que ahora. Mm. Entonces, bueno, los inicios suelen ser complicados. Luego hay veces que las duplas en los equipos pues te ponen con alguien con el que no enganchas, luego hay cambios. Pero bueno, por ejemplo, te hablo de un McCann, que es una agencia la más premiada del año pasado. Por ejemplo, pues la dupla que entró joven, que yo las conocí cuando entraron, que ella es una Mónica Moro, que es la que te dije que acaba de dejar la agencia después de 25 años, uh-huh, porque ha querido, está buscando nuevos proyectos innovadores. Por ejemplo, tiene algo suyo ya en el Museo de Arte Reina Sofía. Te quiero decir, ¿hasta dónde puede llegar un creativo? Oriol Villar, que hablábamos el otro día, sí, pues tiene un premio un premio creo que fue del rey Juan Carlos I a la innovación y tal. O sea, este tipo de creativos son creativos con letras grandes. Luego, es una carrera que puedes llegar a ser una persona que vas a disfrutar muchísimo, porque es una profesión de la que casi todo el mundo es adictivo cuando es creativo, o cuando es producer, o cuando tiene algo, tiene un gusanillo. Y segundo, que te van a ayudar también, la gente te va a ayudar mucho en los equipos a comenzar y a que seas competitivo y a que, bueno, a que te saquen lo mejor de ti, que es lo que tiene que hacer un director creativo. Un creativo tiene que hacerse una campaña de publicidad de lo que mire, de cualquier cosa. Exacto. Pero lo que te hablo es del equipo, o sea, el director creativo lo que tiene que sacar de esta gente joven que llega a su agencia es saber sacar lo mejor de ellos. Claro. Y a ver dónde veo yo que estás aquí y allá. Por ejemplo, un creativo, para llegar a ser director creativo, depende en provincias, a lo mejor con 5 años le dan ese título, en una ciudad más grande a lo mejor necesita 10 o 12 años. Ahora mismo han bajado los sueldos, pero pueden estar un director creativo solo a secas, no director creativo general o creativo ejecutivo, pues a lo mejor en 48 o 50 mil euros. Y lo que hay que intentar es subir, antes se subía antes y ahora se sube más despacio. Y esos equipos creativos, como empezaron absolutamente todos los directores creativos generales de ahora, son los que van a decidir por dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que mejorar y qué no.
el diseñador, lógicamente, va a tener que saber mucho más de programación, porque va a llevar lo que es toda la parte más estética del concepto, y la parte más visual, pues el Photoshop, etcétera. Y lo que es el concepto, pues seguramente antes eran periodistas muchos, pero luego abrieron mucho la mano, porque querían ya perfiles muy dispares. Cuando yo un poco dejé mi puesto ya, buscábamos gente ya no solo del mundo de la comunicación, del mundo de la Facultad de Ciencias de la Información, buscábamos gente que podía venir de filosofía, gente que podía venir de psicología, porque hay una figura que se llama planner también, que ayuda muchísimo a los creativos, que es una figura que lo que hace es investigar el mercado de la marca que está, con la que están trabajando. Y él, a raíz de esas investigaciones, se las va a pasar a los creativos y los creativos van a funcionar a raíz de esas investigaciones. ¡Qué maravilla! Oye, es verdad que hay muchísimas empresas importantísimas a nivel planetaria, ¿eh? Sí. De publicidad, donde sus directores creativos son gran parte españoles. Hay tantísimo nivel. Hay mucho nivel. En España tenemos muchísimo nivel. ¿Estamos tan bien nivel. Reconocidos en el mundo de la publicidad? Somos muy, muy reconocidos en el mundo de la publicidad, junto con, pues argentinos, ingleses, te quiero decir. Pero los españoles rompimos muchas lanzas en los primeros festivales y ahora mismo tenemos, desde Oriol Villar, que es una persona que tiene casi 200 reconocimientos, Mónica Moro, José Gamo, tenemos un montón de grandes profesionales creativos que luego muchos de ellos llegan a ser presidentes de agencia. Y en general, en todos estos festivales de Cannes, si te coges tú un poco, entras en Cannes, sí, te das cuenta de la cantidad de premios que se llevan las agencias españolas. Entonces, no estamos, hay veces que sí y otras que no, pero estamos ahí, pero el español está muy, muy valorado dentro del mundo de la agencia. Y una cosa muy buena también en el mundo internacional es que no hay tanto... aquí en España el tema de la edad, seguimos siendo muy, muy, muy duros con el tema de la edad. En Londres y en Nueva York y demás, se abre mucho más la mano, porque ya desde hace muchos años no se podía preguntar ni qué edad tenías. Aquí en España lo primero que te preguntaban en una entrevista personal era qué edad tienes y cuándo vas a tener hijos, prácticamente. Sí, eso claro. A una mujer, ¿eh? Claro. Entonces yo creo que están cambiando mucho las cosas y eso es algo que es muy importante. Y te quiero decir que, por ejemplo, ahora me ha hecho mucha gracia porque hace como 4 meses o así, yo creo más o menos, grandes presidentes de agencias de publicidad, pero grandes presidentes de publicidad, de varias agencias, de 4, de las, y luego de la Asociación de Anunciantes, de José Ramón Plana, Furones, que son nombres que a mí me impactan mucho porque han sido presidentes hasta hace 2 días. Pues para que veamos José lo que Ramón es, Plana me suena sí, a prisa. José Ramón Plana. No, ¿te suena? No, estaba en la prisa, asociación, sí, claro. Pero estaba en la Asociación de Anunciantes, ha sido un presentador y un peso fuerte del mundo de la publicidad en el lado más del cliente siempre. Y luego están los grandes presidentes como está Agustín Medina o estaba Furones. Y han hecho una agencia de senior, de presidentes senior. Es que eso ya es... Y ya creo que tiene su primera agencia, que lo vi ayer, creo que era... ¿Cómo se llaman? Por favor, los sándwiches de Rodilla, creo que era Rodilla su primer cliente. Te quiero decir que la gente, aunque ya tenga 60, 70 años, quiere seguir trabajando, quiere seguir haciendo cosas, aportando, y eso es importantísimo. Y esta carrera lo permite. Entonces, yo emplazo a todos los chicos, a toda la gente joven que no sepa bien para dónde tirar, que eche un poco un ojo, se meta en las campañas, vea si le gustan. Y luego, yo soy orientador laboral, yo puedo hasta decirles por dónde tienes que ir, por dónde no tienes que ir, pero es una carrera preciosa. Es que a mí me gusta muchísimo y creo que hay mucho hueco por delante. Oye, pues si hay chicos que ahora mismo te están escuchando y que quieren adentrarse en el maravilloso mundo de la publicidad, ¿dónde te pueden localizar? Pues a mí me pueden localizar en www.kikaperesolero.com. Vale, kikaperesolero.com. Exacto. Ahora que hablar con uno de los mejores publicistas junto con España, que es Argentina, sí, también me recuerdo de una espectacular campaña de publicidad que hicieron los argentinos a su medio de comunicación, que era Clarín. Sí, Clarín, fíjate. Espectacular. Clarín. Una publicidad, una campaña de publicidad que duraba precisamente el spot, no sé si duraba minuto y medio, era un public reportaje más que un public reportaje. Con solamente imágenes y una voz en off, nada más. Sí. Pero las imágenes eran espectaculares. Hombre. Y el mensaje
el mensaje era espectacular. Y en ningún momento del minuto 30 que duró el publirreportaje de Clarín, se dijo Clarín. Claro, es que eso es una cosa que ahora se hace mucho. Antes, si no sacabas el producto o nombrabas el concepto, claro, la gente decía, pero ¿qué tipo de anuncio es este? Bueno, desde que BMW sacó la mano y sacó una mano solo y no se veía ni el coche, consiguió, que fue a raíz de ahí, de la campaña de BMW, de aprender, ya sabes, a conducir, sí, sí, pues a partir de ahí se empezó a hacer campañas de ese tipo. Qué maravilla. Entonces yo creo que sí, que ha evolucionado muchísimo ahora las campañas, bueno, pues hay campañas de todo tipo. El otro día vi también una del año pasado, buscando de la Junta de Andalucía, centrándome más en Andalucía, oye, y a raíz de la de los chefs, que era del año pasado, de la Junta, estaba muy bien hecha esa campaña, la verdad, una campaña muy bien hecha, o sea que bueno, que ahora entraremos aquí en el mercado también andaluz, vamos a entrar también un poco en Marbella, en las agencias, para que también la gente más joven de aquí no diga, bueno, es que a lo mejor me tengo que ir a Madrid, o me tengo que ir a Bilbao, o me tengo que ir a Barcelona. No, fomentar aquí la cercanía. En Málaga, en Marbella, claro, ahora mismo están creciendo muchísimos negocios, la gente se está viniendo para nuestra tierra, claro, la mía, claro, adoptiva, por supuesto. Y desde luego yo creo que tienen recorrido. O sea, que la gente lo que tiene que hacer es abrirse mucho y ser moldeable y decir, oye, no hace falta quedarse siempre aquí, o hay que ser flexibles, moverse, sobre todo joven, luego claro, tendrás tiempo de volver. Por supuesto. Hoy hemos tenido la oportunidad de conocer el perfil del director creativo de una agencia de publicidad, quizás una de las pilares y una de las bases fundamentales a la hora de confeccionar todo el organigrama de lo que conlleva ser una agencia de publicidad y sobre todo a la hora de tomar las decisiones últimas, él, por sí, supuesto, como sí, realizar una campaña de publicidad. www.kikaperezsolero.com, allí la tienes, kikaperezsolero.com, como orientadora laboral para encauzarte en el maravilloso mundo de la publicidad. Kika, nos hemos quedado sin tiempo. Sí, bueno, pues ya hablaremos hablamos el próximo martes, el próximo de otra cosa. El próximo martes hablaremos de otra cosa. ¿De otro asunto? Estoy pensando, si centrarme aquí en Andalucía, en un tema que tengo aquí. Sí, ¿no? O los plagios, que también es una cosa que me gusta mucho. Pues mira, no sería mala idea, centrarnos aquí en Andalucía o los plagios. O los plagios. Los plagios que son fantásticos. Ya hay algunos que son espectaculares. Espectaculares que dices, hombre. Por favor, vamos a ver. Por favor. Es que eso suele pasar mucho en todas las disciplinas, sobre todo, ya no solo en la publicidad, principalmente también en el mundo de la música. Está clarísimo. Es plagios y plagios y plagios, o incluso en el mundo de la literatura. Hoy también se ha dado. El mundo de la literatura. Ha habido y casos de gente muy reconocida. Y de renombre, sí, sí. Y de renombre, que han dicho, oiga, es que esto es mío. Es que esto me suena a otra cosa. Es que me suena a esto. No sabemos. Que los plagios son... que los plagios tintan mucho brutales, la también. Pero muy peligrosos, Sí, muy peligrosos. Bueno, Kika, y con juicio siempre por medio. No, claro, desgraciadamente eso es así, porque para eso... Sí. Para eso funcionan los registros de autores está y demás. Claro, está claro. Bueno. Los copyright, en fin. Gracias, Kika Pérez Solero. Que pases una muy buena semana. Volvemos el próximo martes aquí con más cosas en la sección de publicidad. ¿Te parece? Fenomenal. Pues que paséis muy buen día y cuidaros mucho de aquí al martes que viene. Sí, hay que cuidarse muchísimo de aquí al martes. Por eso, de martes a martes yo me cuido. Hay que cuidarse. Bueno. Gracias, Kika. Hasta un luego. Abrazo, chao. Nosotros continuamos. Esto es A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM. Estamos en directo en el set del Mercado Municipal de Abastos para recibir más invitados que nos tienen que contar cosas muy interesantes, invitados que irán pasando aquí por el set de la radio.